Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio en donde la ciencia cruza las fronteras del pensamiento, se sale de la caja o podríamos decir más bien, se sale del cubo. ¿Qué onda, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal, Kelly? Muy bien, pues justamente La Oveja Eléctrica se sale del cubo para ver un avance de la computación que promete ser revolucionario. De hecho, desafía la lógica común, lo que podríamos llamar la lógica clásica. Pepe conversa con Alan Aspuru Guzik, un científico mexicano que trabaja en la Universidad de Harvard, sobre el fabuloso mundo de la computación cuántica. Alan, muchísimas gracias por esta conversación para La Oveja Eléctrica. Y bueno, yo quisiera preguntarte sobre este campo en el que estás realizando investigación que está relacionado con la computación cuántica. Y primeramente, preguntarte, ¿qué es computación cuántica en términos sencillos? Bueno, la computación tradicional, desde, digamos, los principios del siglo XX, fue planteada con bits. Hemos hablado mucho sobre bits, que son, por ejemplo, cosas como 0 y 1, y nada más, 0 y 1. Entonces, toda nuestra concepción de cómputo fue ceros y unos, hasta más o menos en los 80s, cuando Richard Feynman propuso que, ¿por qué no usamos sistemas cuánticos? Nada más de paso, esos ceros y unos se tradujeron luego en imágenes, en sonidos y en todo este mundo maravilloso que nosotros vemos en la computadora, pero detrás de ello está ese lenguaje de ceros y unos. Exactamente. Detrás de todas las computadoras que ves ahorita, desde tu maquinita de videojuegos, hasta la computadora del banco, hasta cualquier tipo de dispositivo que manejes, tu tocador de CDs, cualquier cosa de esas, tu reproductor de CDs, todos ellos están basados en una tecnología digital. Digital significa 0 y 1. Y esas máquinas tienen cierto poder de cómputo inherente a lo que puedes hacer con ceros y unos. A Feynman en los 80 se le ocurrió la idea de, bueno, ¿qué tal si podemos usar propiedades cuánticas de la materia para que esos bits, en vez de estar solo en 0 y 1, estén en 0 y 1 al mismo tiempo? Lo que se llama qubit. Eso se llama bit cuántico o qubit. ¿Se puede estar en dos sitios al mismo tiempo? En la lógica clásica, eso se consideraba imposible. En el mundo cuántico, en el mundo subatómico, entramos una lógica parecida a la de Alicia en el País de las Maravillas. Veamos lo que le dice el científico Alan Aspuru a Pepe Gordon. Plantéanos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de lo clásico y cuando estamos hablando de lo cuántico? Clásico, para un químico cuántico o un físico cuántico como yo, lo que significa clásico significa la mecánica que Newton pensó en hace 200, 300 años y cómo vemos el mundo. Cosas, por ejemplo, como que una pelota le pega una pared y siempre rebota de la pared, y le pega la pared y siempre rebota de la pared. ¿Okay? Eso es una cosa clásica. En el mundo cuántico, la pelota de repente puede atravesar la pared, por ejemplo. O la pelota puede pasar por dos lugares al mismo tiempo. Cosas que se verían rarísimas si las pudiéramos ver a nivel macroscópico. Solo pasa en el nivel microscópico. Entonces, cuando hablamos de clásico contra cuántico, tratamos de definir la diferencia entre computadoras que no usan esos efectos, que son todas las computadoras que conocemos ahorita. Esas computadoras usan electrones, pero los usan como partículas clásicas. Como pelotitas de billar. Exactamente, como pelotitas de billar. Podríamos hacer una computadora de pelotas de billar, de hecho. De hecho, se ha propuesto computadoras de pelotas de billar. La pelota de billar rebota y depende de cómo rebota, puede ser un resultado de tu cálculo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de computadoras, dispositivos clásicos, que no usan nada de mecánica cuántica, les llamamos computadoras clásicas. Las que usan estos efectos, que otra vez son superposición, intrincamiento e interferencia, son las que podemos llamar las computadoras cuánticas. Y rompen la lógica común porque se supone que no podemos estar en dos sitios al mismo tiempo, ¿no? Exacto, exactamente. O sea, imagínate un periférico con coches yendo hacia los dos lados en el mismo carril sin chocar. Una cosa así es lo que se trata de hacer en las computadoras cuánticas. Estar en dos sitios al mismo tiempo. Esta es una sorprendente característica del mundo cuántico. Se supone que no sucede a nivel macroscópico. Es imposible. Sin embargo, la computación cuántica aprovecha estas extrañas propiedades para abrirnos una nueva tecnología.
Después de un corte, seguiremos hablando del fabuloso mundo de la computación cuántica. Pero antes, vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros a la sección La Ciencia en la Cultura Popular. Las imágenes de la ciencia trascienden en la cultura popular. Por primera vez en la historia del mundo editorial, la portada de una revista se publica en tinta electrónica. Un golpe mediático ideado por la revista para caballeros Squire a fin de celebrar su 75 aniversario. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica. Nuestro tema del día de hoy, la computación cuántica. Las computadoras cuánticas nos abren un nuevo mundo de posibilidades. ¿Qué es lo que pueden hacer? Van a poder hacer unas cosas exponencialmente más rápido. Por ejemplo, cosas que puede hacer una computadora cuántica exponencialmente más rápido, que son importantes. Factorizar números. Todos los passwords que ustedes transmiten en internet cada vez que se meten a un sitio, están encriptados y una computadora cuántica los podría desencriptar en tiempo polinomial. Eso implica que la encriptación como la vemos ahorita, va a cambiar si hubiera computadoras cuánticas. Con computadoras cuánticas te podrían quitar, hackear enseguida. Exactamente, entonces te podrían quitar tu dinero, ¿no? Por eso es importante. Otra cosa que puede pasar con la computadora cuántica, y es a lo que yo me dedico, es que podría simular a cualquier otro sistema físico eficientemente. ¿Me explico? Las moléculas y los materiales y todo son sistemas cuánticos. Si los quieres simular con una computadora clásica, como una PC, cuesta muchísimo tiempo de cómputo, porque la PC no es un sistema cuántico, sino está hecha de unos y ceros, es digital. Entonces, ese es un problema muy grave que hace que, por ejemplo, cuando queremos simular medicinas y cosas esas, siempre estemos haciendo aproximaciones y trucos y chunches para que la cálculo jale a tiempo, gastando precisión, o sea, quitas precisión, pero lo vuelves más eficiente. Con una computadora cuántica podría simular moléculas y átomos exactamente, eficientemente. Entonces, eso es básicamente a lo que yo me dedico, tratar de ver cómo hacer que una computadora cuántica pueda hacer ese tipo de procesos químicos eficientemente. Y otras aplicaciones interesantes es búsqueda, por ejemplo, la búsqueda es muy interesante. Si tú quisieras buscar, por ejemplo, imagínate que estás obsesionado con una persona que viste en el metro que solamente escribiste su número telefónico. Lo único que sabes de esa persona es su número telefónico, pero realmente quieres saber quién es. Entonces, lo que tienes que hacer es ir a un directorio telefónico y buscar teléfono por teléfono, ¿no? Teléfono 1, no es. Eventualmente vas a encontrar el nombre de esa persona, pero si ves la sección amarilla o algo así, te vas a tardar un ratote, ¿no? Con la computadora cuántica puedes hacer eso cuadráticamente más rápido. En pocas palabras, si digamos, hubieran 10 millones de ciudadanos en la Ciudad de México y tuvieras 10 millones de números telefónicos, solamente tienes que buscar 10,000 veces en el directorio telefónico. Entonces, la computadora cuántica puede servir para espionaje, buscar personas en el directorio telefónico, para simulación, para factorización y para otro tipo de aplicaciones, como reconocimiento de imágenes y cosas de esas. Bueno, pues se abren tanto las posibilidades maravillosas como las terribles. Esa es la espada de doble filo de la tecnología. El poder del cómputo se desarrolla de manera increíble, pero el poder de hackear, de que te roben la información, también. Sí, yo ya de por sí estoy aterrada con los piratas cibernéticos y todo lo que te pueden robar. Sin embargo, a pesar de los riesgos, se abre un nuevo panorama. Veamos lo que el científico Alan Aspuru le dice a Pepe Gordon. ¿Qué prevés en el futuro o qué es lo que te imaginas que va a ser posible gracias a estas investigaciones? Simple y sencillamente un ejercicio de imaginación. Una de las cosas en las que podrían suceder muy, muy pronto, ¿okay?, serían, por ejemplo, simuladores cuánticos. Imagínate, por ejemplo, cuando la gente pensaba en construir planetarios hace 2,000 años, hace 2,500 años, los griegos construyeron una cosa que se llama el Antiquera, que era un simulador de los planetas que estaba hecho de engranes. Le das vuelta a los engranes y los planetitas se van moviendo. ¿Okay? La idea es ahora usar la tecnología cuántica para hacer simuladores de moléculas
como si fueran con esos superconductores, por ejemplo, que se parezcan en ese sentido a los planetarios que podían hacer los griegos hace 2000 años. Esa es una de las cosas que van a poder haber en el futuro. Y obviamente las computadoras cuánticas ayudando a problemas como búsquedas, ¿okay? O ayudando a problemas como vuelos de aviones, por ejemplo, calcular cuál es la mejor ruta para aviones o camiones o cosas de esas. Problemas de cómputo muy poderosos que la gente se trata de resolver todo el tiempo, podrían cambiar la manera en la que usamos el cómputo. Podría ser que algún día alguna persona tuviera una computadora cuántica en Google, por ejemplo, y que en vez de que Google usara las búsquedas con un chorro de computadoras clásicas, ahora hubiera una computadora cuántica detrás de todas las búsquedas de Google, ¿no? Que sería rapidísimo. Sería cuadráticamente más rápida. Ahora, la cosa interesante de esto es que sería como una especie de oráculo cuántico, y lo divertido es que en cuántica tenemos un objeto que llamamos el oráculo, que se usa para las búsquedas. Entonces sería interesante que realmente hubiera un oráculo dentro de Google resolviendo las búsquedas cuadráticamente más rápido. Y con mínimas informaciones, con una mínima cantidad de información. Podría hacer la búsqueda con la raíz cuadrada del número de operaciones que podría hacerla con la computadora clásica. ¿Okay? Eso suena muy poco, nada más la raíz cuadrada, pero si tuvieras todo el Internet, realmente vale la pena tener la raíz cuadrada del Internet, ¿no? Sería muchísimo, mucho más pequeño. Entonces, ese sería uno de los ejemplos en los que la computadora cuántica, digamos. Me encanta el término oráculo cuántico. En un instante casi podemos adivinar toda la información que queremos en una forma que rebasa por mucho a Google, a cualquier buscador de Internet. Estamos hablando de una búsqueda cuántica. Y vamos a ver ahora qué es lo que nos trae Kelly el día de hoy en la sección El Performance de la Ciencia. ¿Qué tal, Kelly? ¿Qué nos traes el día de hoy en esta sección que nos ilustra algunos principios que explica la ciencia? El día de hoy, Pepe, vamos a hablar cómo átomos que se excitan brillan. Eso de la excitación de los átomos suena muy interesante, de hecho suena muy erótico, ¿no? Claro, porque el erotismo es fosforescente. Resulta que el espectro de la luz va del rojo al azul, también están los rayos infrarrojos y los ultravioletas, que esos no los podemos llegar a percibir. Sin embargo, el día de hoy vamos a hacer un experimento en el que sí veamos cómo funciona la luz ultravioleta, y para eso vamos a usar vaselina, que es lo que estoy en este momento untándome en las manos, y también una luz negra. Sí, ahorita por lo pronto no se ve nada fosforescente. No, se ve vaselina normal. Lo que pasa es que cuando la luz ultravioleta, que es la luz negra, que vamos a utilizar, toca a los átomos, estos se excitan, se desexcitan y brillan. ¿Quieres ver? Claro que sí. Veamos cómo funciona esto. A ver, se está bajando la luz y tenemos aquí la luz negra y empezamos a ver precisamente cómo se empieza a dar el brillo en las manos de Kelly con la vaselina. Justamente, y mira, también con plumones. Sí, con plumones te marcamos aquí hace un rato algo que no se veía, que decía la oveja en tu mano. Y mira, Pepe, esto se puede hacer con marcadores de los normales, de los que tenemos en casa. Sí, se ve realmente muy claro. Y mira cómo cuando está subiendo ya la luz, ya casi no se ve. Ya casi no se ve, ¿no? Así es. Y una cosa muy interesante de la fosforescencia es que de la misma manera que funcionó la vaselina, que funcionaron los marcadores, así funcionan los focos ahorradores de energía. Por dentro tienen mercurio, el cual emite una luz ultravioleta, choca con el fósforo, que es una de las sustancias que están alrededor en el foco, y de esta manera la luz ultravioleta se transforma en luz que podemos ver. Y es una luz que no consume energía, o que consume muy poca energía, y nos muestra el principio de cómo podemos ser brillantes sin perder energía. Así es, perfecto. Te agradezco mucho tu intervención, Kelly. Y bueno, vamos a un corte todavía con el brillo en los ojos y también el brillo en la piel de la oveja eléctrica. ¿Es el universo una computadora cuántica? De ello hablaremos con el científico Alan Aspuru después de un corte. Regresamos enseguida. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica. José Alfredo Jiménez nos hablaba de un mundo raro. Nosotros también vamos a hablar de otro mundo raro, el mundo cuántico dentro de la computación. ¿Es el universo una computadora cuántica? ¿Qué perspectivas abre para entender lo que nos rodea?
Veamos esta interesante plática entre el científico Alan Aspuru y Pepe Gordon. Oye, otro aspecto que me parece importante, Seth Lloyd plantea de alguna suerte que esta visión nos permite también empezar a entender cómo se puede construir el universo a partir de un paradigma digital, a partir de un paradigma cuántico en este caso ya. Y es entender que estamos hechos de átomos y que esos átomos están jugando desde ese nivel del mundo cuántico y nos están estructurando. Y empiezas a ver cómo se conforma la naturaleza desde esta perspectiva. Yo te quisiera preguntar sobre esa zona. ¿Qué vamos a poder también entender sobre la naturaleza de lo que nosotros mismos somos? El universo, digamos, es un elemento físico que últimamente usa mecánica cuántica. Entonces, lo que propone Seth Lloyd en pocas palabras es que el universo es una computadora cuántica gigantesca que está haciendo un cálculo cuántico en tiempo real, así como van pasando las cosas. Y lo que vemos todos nosotros ahorita es simplemente el resultado de esa computadora cuántica a la que le llamamos el universo. Ahora, ¿por qué es interesante ver al universo como computadora cuántica? Te voy a contar una cosa en la que estoy colaborando con Seth Lloyd al respecto. Hace un año y medio, cuando yo llegué aquí a Harvard, llegué aquí hace 2 años, pero hace como año y medio, unos colegas míos de Berkeley hicieron un experimento en el que se dieron cuenta que la fotosíntesis presentaba efectos cuánticos, proponían en una revista muy famosa que se llama Nature, proponían en Nature que la fotosíntesis estaba realizando una búsqueda cuántica, como esta búsqueda de la que te estaba hablando de Google y eso. De Google, sí. Como soy químico y me dedico a la fotosíntesis también, me dedico a tratar de hacer celdas solares de plástico, es otra cosa que hago además de la cómputo cuántico. Me interesa demasiado porque si podemos usar estos procesos cuánticos para capturar energía solar, como lo hace la fotosíntesis, podríamos hacer también celdas solares hechas de plástico. ¿Sí? Y esto, para ponerlo en contexto, siempre se ha oído de las propiedades fascinantes del mundo cuántico, pero aquí estamos hablando de aplicarlas a la tecnología. Se está hablando, por ejemplo, de que en el mundo cuántico, el mundo de lo microscópico, se pueden tener varias posibilidades al mismo tiempo, mientras que en el mundo usual esto no ocurre. Esto es llevar esas propiedades fascinantes del mundo cuántico a la tecnología real y concreta. Claro, claro. Vamos a llegar a la tecnología cuántica, está empezando a existir y vamos a llegar a tener aparatos cuánticos en un futuro, ojalá, cercano, ¿no? Estamos en ese proceso. Ajá. ¿Podemos utilizar procesos cuánticos para capturar energía solar? Lo cierto es que apenas estamos comenzando a concebir las posibilidades que puede abrirnos la computación cuántica. Un pensamiento que rompe fronteras. El científico mexicano Alan Aspuru en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa. Pues querido Manuel, querida Morsa, bienvenido como siempre a La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, ¿de qué se trata tu camiseta, como siempre? Bueno, pues es un caballo que se está metiendo dentro del propio tablero de ajedrez. Es un cuadro de una pintura yucateca y me lo conseguí en un torneo. Sí. En un torneo de ajedrez. Así es. Oye, pues para seguir viendo con más detalle todo esto de la computación cuántica y la posibilidad de utilizar los estados intermedios entre el 0 y el 1, que es como se produce la programación, ¿no? Sí, de hecho, siempre se ha intentado hacer ese tipo de cuestiones. Sabemos que la computadora funciona con hay electricidad o no hay electricidad, es 0 o es 1. Ahora, el truco es, ¿cómo podemos utilizar estos pasos intermedios entre 0 y 1? Realmente todo esto de la computación cuántica está abriendo un nuevo camino. Actualmente, con las computadoras tradicionales, podemos tratar de simular esos eventos. Por ejemplo, en sistemas expertos o en inteligencia artificial, decidimos que a alguien le duele un poco la cabeza o le duele mucho la cabeza en un valor determinado. No es me duele o no me duele. Ajá. Pero ¿qué hacemos después? Tenemos que simular todos estos eventos. En la computación cuántica eso va a ser natural. Vamos a tener esos valores directamente involucrados en la misma programación. Estamos hablando de matices, lo que equivaldría a los matices, ¿no? Con esa cantidad de matices podríamos ser mucho más precisos en el control de imágenes, en el control de audio, en el control de la música. Podríamos hacer archivos gigantescos, por ejemplo, de música,
con mucha más calidad probablemente, porque tenemos estados intermedios que en la computación actual no tenemos. Es el campo de todas las posibilidades que se abre precisamente en el mundo cuántico, pero traídos ya a la tecnología. Esa es la idea. La idea es que la tecnología regrese de alguna manera a este mundo analógico que conocemos todos, que lo vemos continuamente, y que la computación nos los ha dividido en cuadritos, nos los ha hecho más simple. Bueno, pues la verdad, muy interesante todo este proceso de entender lo que es este mundo cuántico ya en términos de tecnología de la computación. Como siempre, te agradecemos tu presencia. Gracias, aquí en Pepe. OVG Eléctrica. Gracias. Entre el 0 y el 1 hay todo un espectro. También hay todo un espectro en el mundo del arte que nos trae la ciencia en la sección Veo Veo con Miriam Moscona. Mira, Miriam, como siempre, bienvenida aquí a la OVG Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que el poeta William Blake decía que podíamos ver el cielo en un grano de arena. ¿Qué es lo que podemos ver en una gota de agua? Ay, pues en una gota de agua puedes ver todo un alfabeto. De hecho, fíjate que yo he estado tentada a imprimir un bicho moviéndose en el agua, llevar esa imagen a un jardín del arte, aduciendo que es una obra contemporánea y ver qué pasa. Vamos a ver un ejemplo. Claro que sí, Miriam. Esta obra pictórica en azules con esa huella diagonal que atraviesa de norte a sur es la imagen microscópica del agua habitada por ciertas bacterias. Esta clase de bacteria llamada espiroqueta, vista de más cerca, tiene la forma de una espiral por lo que se les compara con un sacacorchos. Esta imagen no está lo suficientemente cerca como para apreciar esos detalles. Las bacterias, organismos unicelulares, se agrupan generalmente en cúmulos o cadenas, o bien en pares, cuartetos u octetos. Los bichitos que vemos en esta imagen se reunieron en cadenas. Podemos imaginar aquí una especie de alfabeto o un códice marino. Sin embargo, no son más que bichos nadando en el agua. Esta y otras imágenes pueden ser halladas en el Museo Micropolitano, un sitio virtual para curiosos. La próxima semana veremos el cielo que observó Galileo con un telescopio. Esto a 400 años de su nacimiento. Fue una revolución del conocimiento, una lucha contra la ignorancia. Todos podemos mirar el cielo como Galileo en la OVG Eléctrica, aquí en Canal 22. No hay nada más intrigante que mirar una noche estrellada. Los invitamos a mirar el cielo tal como lo observó Galileo con el doctor Luis Felipe Rodríguez. Los esperamos en la OVG Eléctrica, donde veremos algunas de estas maravillas que Galileo descubrió hace ya 400 años. Y también observaremos algunas de las polémicas en las que se metió Galileo, ¿no? En efecto, así es. Una gran controversia, una gran revolución científica. Veremos sus inicios aquí en Canal 22.